Atendiendo el sentir de la comunidad del Departamento de Arauca, como Asamblea Departamental hemos convocado un debate informativo para analizar la Directiva 011 emitida por el Ministerio de Educación Nacional con respecto al retorno a las clases presenciales en las instituciones educativas del departamento. Esto lo hacemos pensando en la comunidad, pero también pensando en nuestros docentes y las condiciones en las cuales actualmente se prestan los servicios educativos. Como Asamblea Departamental queremos ayudar a la Administración Departamental y a las Administraciones Municipales a buscar la mejor solución en este inconveniente. Es por eso que hemos convocado a varias mesas de trabajo y para el próximo 1 de julio en la Asamblea Departamental a partir de las 9 de la mañana concluiremos qué decisión se va a tomar con respecto al retorno o no a las clases presenciales a partir del 1 de agosto. La gestión que se ha venido haciendo desde la Secretaría de Educación Departamental en contacto con los directivos docentes, con la comunidad, con los estudiantes, para saber y para valorar las condiciones y la situación en la que encuentra el departamento y cómo sería el tema de la alternancia. Entonces se expuso también la circular 130, donde se les da un paso a paso a los directivos docentes para que con base en eso pues vayan analizando y revisando si se puede, si creen que la institución educativa en la que se encuentran, de acuerdo también al respaldo que den los padres de familia, está preparada o no para la alternancia, para el regreso a clases, teniendo en cuenta, obviamente, teniendo todos los protocolos de bioseguridad. Hoy en la Asamblea miraba con alta preocupación la distribución de los recursos del Departamento en Educación y obviamente con esos valores expuestos es imposible volver a la educación presencial. ¿Qué me preocupa personalmente? Que ese sea el pretexto. Y yo sí considero que hay que volver al salón, pero de la misma manera hay que exigirle al gobierno nacional o a quien corresponda la inversión plena para que se garantice la vida de los estudiantes y de los docentes en ese proceso de estar en los salones de clase. Gobierno Departamental, construyendo futuro.